We'll be right back.
We'll be right back.
Bueno, aquí está la estación de bombeos de LEGO City número 60.004, una de tantas estaciones de LEGO que existen. Aquí está ya armada y se puede ver que cuenta del edificio, y vamos a ver cada una de sus partes. ¿Cómo es este helicóptero? El helicóptero trae una calcomanía con el número de LEGO, y se puede ver que trae una bombita conectada a una manguera y a un pitón. Esta es la cabina y se puede ver aquí al piloto. Anda con anteojos. Muy bonito el diseño del helicóptero. Trae también esta cajita de herramientas, que trae una llave fija, un hacha y una especie de pitón adentro de la compuerta. Este es el camión de bomberos. Ya está muy muy completo. Trae su manguera también, que se puede estirar moviendo la pieza de la polea. Así se puede estirar y también se puede volver a poner en su lugar. Este cuenta con una escalera extensible que puede levantarse totalmente y girar también 360 grados. Tiene todas sus luces. Aquí podemos ver la escalera ya extendida para que pueda alcanzar un edificio de LEGO que esté con incendio. Aquí está estas compuertas donde trae unos conitos de seguridad. Y se puede ver la cabina también del conductor. Este es el auto de bomberos que trae a la dama del cuartel de bomberos. Se puede ver que tiene los labios pintados. Trae un radio, un extintor y una compuerta en la parte de atrás donde trae más equipo. Este es del equipo de oxígeno y la careta. Lo voy a poner otra vez. Ahí está bombero, la figura femenina de este LEGO. Y aquí está ya con su techito. Y aquí está la estación. Otra vez, ahí se ve el helipuerto, es donde atraviesa el helicóptero. Y tiene cada una de sus partes. En la planta baja, pues está el mapa de la ciudad y la sala donde reciben las llamadas. En la segunda planta está el cuarto de herramientas con todas las herramientas. Y en la tercera planta está la cocina. Esta es una vista de las cocheras. Y eso es todo. Hasta la próxima.